Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua. El día de hoy os traemos un video un poco diferente a lo que solemos hacer. Como explicamos varios videos atrás, hace rato que teníamos la idea de irnos de esta casa, ya que es muy pequeñita. Y bueno, lo hablamos en el video de nuestro anuncio que empezamos a subir videos a la plataforma de Patreon, que estamos buscando expandirnos y tener un lugar más grande para poder hacer videos más profesionales, mejores hechos. Hace un año, ¿no?, que estamos aquí en esta casa. Más de un año que estamos en esta casa, y nos pareció que ya era hora de expandirnos y volvernos un poco más profesionales en lo que hacemos, en nuestro contenido. Así que ha llegado el día de decirles que nos vamos de esta casa, nos vamos a mudar, y os queríamos mostrar nuestro espacio de trabajo y cómo hacemos más o menos los vídeos, y que veáis dónde los hacemos. Y la conclusión de este vídeo más o menos va a ser que no se necesita un super espacio ni el mejor sitio para que puedas hacer vídeos en YouTube. En verdad, la idea de este vídeo es justamente eso, motivar a la gente que tiene, bueno, que tiene ganas de empezar una cuenta en Instagram o tutoriales en YouTube o en Patreon o en donde sea de cocina, para que vean que nosotros no tenemos el mejor espacio para trabajar. Está bien, es pequeño, pero nos la ingeniamos como podemos y todos lo hacemos desde nuestro pequeño lugar, y lo que se puede, siempre se hace lo que se puede. Lo que importa son las ganas y las intenciones, así que bueno, un poco la idea hoy es eso, que vean nuestro espacio de trabajo y eso, ¿no? Mostrarles cómo hacemos los videos, bueno, un poco dónde vivimos. Estamos en una casa súper, súper pequeña. Lo digo porque hay gente que piensa que vivimos como en una súper casa, y en realidad es una pequeña casita de 30 metros cuadrados. Así que bueno. Y dormimos, vivimos, comemos, trabajamos aquí todo. Así que cuando haces contenido, haces todo en un mismo lugar, ¿sabes? A menos que tengas una oficina aparte. Nosotros, bueno, por lo general. Es muy raro, no creo que nadie tenga. Sí, todos los creadores de contenido, por lo general, hacen todo casa. Y antes de empezar con el vídeo, queremos agradecer a todos nuestros Patreons por apoyarnos en esa plataforma. Les vamos a dejar un pantallazo de todo lo que estamos haciendo en Patreon: recetitas, noticias veganas, podcast y etcétera. Bueno, se vienen, obviamente, como dijimos recién, videos más profesionales y bueno, mejoras sustanciales en lo que viene siendo el entorno donde vamos a grabar. Exactamente. Y tengo en mente empezar con la cuenta de Instagram de Cocina Vikinga, que hasta ahora no la tenía. Y bueno, voy a empezar a Cocina Vikinga, así como el canal. Ese va a ser el Instagram. Cocina Vikinga. Está creado ya. Lo hemos creado ya de antemano para que nadie nos robe el nombre. Y voy a empezar a subir ahí cositas que no están ni en Patreon ni en YouTube. Bueno, la idea es empezar a sumar más contenido también por ese lado, por Instagram. Bueno chicos, creo que no tenemos nada más para decir que nos vamos a mudar a una casa, una casita mejor, un piso mejor, un poco más grande, con una mejor cocina, donde vamos a poder hacer mejores videos. Lo suyo era que tuviera una cocina un poquito más grande para que yo estuviera trabajando más cómodo. Bueno, los dos estuvimos trabajando más cómodo, y una habitación para las señorita. Para mí, para hacer videos, bueno, si no lo saben, que por ahí muchos no lo saben, tengo un canal de estilo de vida que se llama Prima Vikinga, y también tengo otro canal que se llama Naturalmente Lua. Entonces yo hago otros videos aparte de ayudarlo a Hans con el canal de cocina. Y bueno, hace 7 años, van a ser ahora en 2020, van a ser 7 años que estoy en YouTube, y nunca tuve mi propio espacio de trabajo. Cuando vivía en Buenos Aires, bueno, ahora vivimos en Barcelona, cuando vivía en Buenos Aires hasta hace 2 años vivía todavía en casa de mis padres, y todos mis videos y tutoriales los hacía mi propio cuarto. Y gran parte de mi sueño, por así decirlo, aunque sea ridículo, siempre fue expandirme a una habitación que sea aparte del espacio donde duermo y descanso, más que nada por salud mental y por organización y bueno, descanso mental. No se me ha dado hasta ahora, ni en Barcelona, hemos vivido en otra casa y tampoco se me dio, ni en esta casa tampoco, porque pues trabajamos básicamente en el salón y en sí, la cocina. Salón y cocina. Así que bueno, en la casita nueva vamos a expandirnos mucho más. Estamos muy contentos, aunque no lo parezca. Estamos medio nerviosos. Estamos medio nerviosos porque nos vamos bastante lejos. No lo hemos dicho, nos vamos a Galicia, Santiago de Compostela. Si hay alguien de ahí, hola, y espero que nos podamos ver. Pues va a ser un cambio de vida muy radical, ¿no? Porque sí, porque bueno, yo ya he vivido en otras ciudades. Yo soy de Benidorm, de Valencia, y yo creo que se va a parecer bastante a Benidorm. Bueno, ¿sabes? Pero Benidorm es más como nocturno y más como de salir y sí, todo eso. Santiago de Compostela es como, bueno, Santiago de Compostela hay muchos universitarios, ¿eh? Es una ciudad muy universitaria. Me refiero a que vamos a cambiar mucho estilo de vida, porque no va a haber, bueno, Santiago de Compostela. Hemos estado haciendo nuestra investigación y no hay tantos lugares veganos, por decir, creo que hay un solo lugar vegano para comer. Vamos a ser veganos 200%. Porque va a haber que comprar todo para hacer en casa.
casa, va a haber que llevar una vida un poco más rural en ese sentido, tampoco de huerta, pero sí, bueno, un poco más low waste, cocinar todo en casa, preparar todo nosotros mismos, no va a haber lugares para salir a la noche y todo eso, pues es un cambio de vida muy muy radical. Estamos muy nerviosos por eso, pero sabemos que vamos a poder y va a ser genial también compartirlo con ustedes. Pues nada, empezamos el vídeo. Empezamos con el tour, chicos. Literalmente ese panorama que vieron, chicos, es toda la casa, son 30 metros cuadrados literales. Por ese lado tenemos la cocina, ahora vamos a ir igualmente en detalle en cada habitación y eso. Este es el bañito, este es el salón, digamos, o living, donde grabamos la mayoría del tiempo. Y el dormitorio, que no tiene nada de especial, es un dormitorio. Y sencillamente eso, sin más. Empezamos por acá, ¿no? O sea, sí. El dormitorio no lo vamos a mostrar, chicos. No, no pasa nada raro en el dormitorio, se duerme. Bueno, este es el salón. A ver, en primer lugar, lo voy a mostrar yo porque es mi espacio de trabajo. Acá es, si ven mi otro canal, Prima Vikinga, bueno, y naturalmente luego también, acá es donde grabo, es esto, literalmente. O sea, la cámara reflex, que es esta que está por aquí. La cámara reflex se pone justo donde está, sí, donde tengo puesta yo la cámara. Pero la cámara reflex se está pusiendo, lo saben. Esta es la cámara con la que grabamos la mayoría de las veces, es esta. Pues la cámara reflex se pone justo aquí, más o menos. Sí. Y ahí este es el panorama que sale, esto es la toma. Acá es donde hago todos los videos, donde me maquillo, donde se edita, acá está la computadora. Edito yo, edita Hans. Básicamente es espacio de trabajo y también la verdad que es espacio de edición, ¿no? No sé, es como... pasa casi todo acá. Por este lado compramos hace unos meses en Ikea este, ¿cómo se le dice? Esto es una, bueno, una vitrocerámica así... individual. Sí. Individual porque, bueno... eléctrica. Queríamos otro espacio de trabajo, una mesa aparte, sí, del... que no fuera la cocina. Porque la cocina no está mal, pero queríamos un sitio que se viera pues un poquito más armonioso. Y claro, obviamente pues el mármol y eso queda mejor que... los fuegos que tenemos allí. Que por cierto, esto no es mármol, estos son... es una pegatina que le compramos. Sí, es un... ¿cómo se le dice esto? Bueno, no me sale cómo se le dice. Esto lo compramos en Ikea y el mármol este... no, en Amazon. ¿En Amazon? En Amazon, sí. Y no, sale no, súper barato. Y lo pueden usar para todo. Lo pueden usar para escritorios, para muebles, para... o sea, la gente lo usa para todo. En realidad un escritorio blanco, pero bueno, queríamos algo un poco más estético justamente. Pues nada, queríamos un espacio más grande, así que compramos esto para poder hacer este mini espacio también para grabar vídeos. Y bueno, tengo una mesita también para cuando me maquillo o para otras cosas. Tenemos una mesita que también forramos con el coso este de mármol. Bueno, ese es el castillo de los gatitos. Abajo hay una panera. Que esperamos tener lugar en la nueva casa para ponerla. La vamos a utilizar, la vamos a utilizar. Sí, sí. Pasa que aquí la tenemos en la caja porque... no place. Bueno, y la iluminación, esto es clave, chicos, si quieren hacer videos de lo que sea. Nosotros vivimos ahora en un entresuelo, no sé si lo que saben, no sé si es lo que saben, porque, bueno, yo soy de Argentina y en Argentina, si no me equivoco, no hay entresuelos, por lo menos en Capital Federal no hay entresuelos, no sé si en el resto del país hay. El entresuelo es como una cosa muy barceloniense, ¿no? Bueno, muy española, yo creo. Yo solo lo he visto en Barcelona. Barcelonense, entonces. Porque hay mucha gente y como que aprovechan todos los espacios para meter pisos y poder alquilar a la gente. Sí. Entonces, a nosotros no nos da el sol en ningún momento, chicos. En verano entra un poco el sol, pero en invierno... no, es todo el día casi de noche en la casa. No importa qué hora sea, no entra sol en ningún momento. Y quiero que sepan que, bueno, pues... nos afecta. Si viven en un espacio... que no tiene mucha luz, sabrán cómo afecta las emociones de una persona. Producís naturalmente más melatonina que serotonina. No sé si parece que me estoy yendo por la rama, pero es que es verdad, cuando no recibimos luz solar, el cuerpo automáticamente acostumbra a producir más melatonina, lo cual es, bueno, la hormona del sueño, básicamente, y estás más tiempo cansado. Es difícil no tener luz solar en la casa, tener luz solar es algo muy importante en una casa. Bueno, como no tenemos luz solar, tenemos un ring light, que está un poco jodido, de este lado, pero bueno, ya vamos a comprar uno nuevo, pero igualmente funciona. Lo importante es que tengan una luz que les dé... que ilumine bien. A ver, ¿ilumina del todo? Yeah. Es muy fuerte, nunca lo usas a tope, nunca. Nunca. Y bueno, se puede graduar. Y la cámara, nosotros usamos una Canon EOS 70D,
tenemos un micrófono así, unidireccional, y tenemos también un corbatero que compramos hace poco. Estos son clave. Sí, se escucha muy bien, la verdad. Muy bien. Y bueno, el lente es un Sigma 1.4, que es un lente, no me acuerdo cómo se dice, estático, cuando no tiene zoom. Es un lente que necesitas acercar la cámara, no puedes hacer zoom. Pues nada, eso es básicamente lo que necesitan para hacer buenos videos. Uh-huh. Es un setting que cualquier creador de contenido tiene. Uh-huh. Ahí tenemos nuestro póster de SNTS y Night Times Live. Eso es básicamente, chicos, el... Aquí algunos se preguntarán que por qué hay unos agujeros, y aquí antes había una tele de 55 pulgadas, que era mía. Pasó algo muy gracioso, chicos. La rompió mi madre, sin querer. Se rompió, yo creo que por el movimiento de las cosas que había dentro de la furgoneta, donde trajimos las cosas, y llegó la madre de Hans y pusimos la televisión y no se nos ocurrió prenderla hasta que la madre se fue de la casa, y la prendimos y fue como, está rota. Y lo peor fue que compramos el soporte y todo. Sí, estaba puesto todo el soporte, la íbamos a tener igual. En fin. Estaba guay, ¿eh? La tele ahí puesta. Sí, la estaba cosa tremendo. De la tele era poder ver pelis, poder conectar la compu también. Aquí está el sofacito con la linda. Esta es la primera gatita que adoptamos. Linda. Linda. Nada, chicos, dentro de poco, bueno, ya hoy es domingo, estamos grabando esto domingo súper tarde. Mañana lunes vamos a ir a buscar más cajas para empezar a guardar todo en la mudanza. Esta es nuestra primera cajita, que de hecho son cosas mías. A mí me gusta la parte de guardar cosas en las cajas. A mí no mucho. A mí me, ¿sabes lo que pasa? Que yo no tengo muchas cositas. Yo tengo un montón de cosas. Todo esto, chicos, son cosas de trabajo para los videos de maquillaje. Por cierto, esto es una cajonera Alex de Ikea. Si la quieren, también les dejamos el link. Pues el baño no tiene nada de especial, un bañito normal. Aquí el baño, tenemos toallitas, tal. ¿Mostramos esto? ¿Podemos mostrarlo? Sí, esto, mira, como la cocina se nos estaba quedando pequeña, pues no teníamos sitio donde meter todas las especias y el microondas y bueno, esta es la freidora de aire que tenemos, pues tuvimos que ponerlo aquí encima, no había otro. ¿Antes qué había aquí encima? No me acuerdo, libros tuyos, cómics. Esto fue un regalo de Mondial, es una freidora que fríe por aire, para mí es un horno, no es ninguna freidora. No te da acabado de... De horno. De frito, no. No te da acabado de frito. Ah, sí. A la comida, te da acabado de horno, justamente. Pero nos ha salvado la vida, la verdad, porque no sé si se dieron cuenta, pero nosotros no tenemos horno. Vivimos en una casa tan chica que no tenemos espacio para horno. Y durante un montón de tiempo, todas las cosas que hacíamos en el canal eran fritas. Cuando Mondial nos regaló esta mini freidora, la verdad que nos ha salvado las papas. Bueno, un poquito de cosas con horno hicimos con esto, como por ejemplo las empanadas. He de decir que se vienen recetitas ahora con horno, que obviamente uno de los requisitos en la nueva casa es que tengamos un horno. Para poder hacer más cosas. Sí, sí, y voy a hacer muchas cosas con horno. Y como nunca tuvimos horno, hay que aprovecharlo. Esta es Nix, nuestra galdita. ¿No besitos? No... Es como un mazapán. Bueno, empezamos por el fregadero. Espera, que se me está yendo la olla mal cualquiera. Fregadero súper chiquitito que nos da dificultad para fregar las ollas grandes. La olla negra que tenemos, que la hemos utilizado un montón de veces para recetas, no se lava muy bien aquí. Porque encima tenemos puesto esto, que es un... Un filtro de agua. Un filtro de agua. Que encima hace esto más para abajo, entonces es una putada lavar aquí. Lo que pasa es que también es una putada el agua de Barcelona, porque tiene mucha cal, y la cal saca piedras en los riñones, chicos, por si no sabían. El agua de Barcelona es una mierda. Es de la peor de España, ¿no? Es la peor de España. Ah, bueno, la peor de España, literal. Era necesario. ¿Cómo se llama esto? No sé cómo... No estoy segura. Una polla platos. Pero chicos, perdonen que estoy moviendo el estabilizador para arriba y para abajo. Es que no me acostumbro cómo se maneja, lo siento mucho. Estoy haciendo todo lo que puedo, de verdad. Una batidora que tenemos aquí, la hemos utilizado para un par de recetas también. Bueno, la tabla. Este set de cuchillos que compramos en Amazon, que estaban tremendos, que además nos devolvieron el dinero. Contamos eso, por favor. Cuéntalo. La verdad es que están tremendos los cuchillos. Vienen con un afilador. Bueno, es así, compramos esto y el especiero que les mostramos recién ahí del living por Amazon, y el día que lo trajeron lo dejaron afuera de la puerta, sin tocar, literalmente en el suelo.
Sí, y eso está mal. ¿Qué pasa cuando pasan ese tipo de cosas? Que tú puedes reclamarlo. Él no te lo ha entregado en mano, tú no has firmado nada entonces por haberlo dejado en el suelo, me lo podían haber robado, así que para mí es como que no me ha llegado. Y eso lo dijimos a Amazon, después de haberlo cogido, oye, que a mí no me ha llegado nada, qué tal, que no sé qué, y nos devolvieron el dinero de las dos cosas. Es que ellos no tienen ninguna prueba de que me lo han entregado a mí. Claro, es que lo han dejado ahí tranquilamente y te lo podrían haber robado, literalmente. Sí, sí, te lo podrían haber robado. Nos salió gratis. Un salero, que es una mierda, la verdad, porque es de plástico. El fuego. Es lo que hay, sin más. Sin más. Me gustaría más tener una vitrocerámica. Aunque he de admitir que los fuegos estos cocinan mejor que las vitrocerámicas. Sí. Para mí sí me da la sensación de que se cocina mejor en un fuego. Tenemos también un exprimidor de naranjas para hacernos zumitos por las mañanas. Y este es el famoso armario. Que está roto, por cierto. Lo tenemos que arreglar antes de irnos. Este es el famoso armario donde ponemos la cámara y se ve, pues, nosotros. Claro, sería ponerla ahí más o menos, pero grabamos con otra camarita igual eso, ¿eh? Pero más o menos ahí donde lo ponemos. Corremos los frascos y lo ponemos ahí. Uh-huh. Tenemos, por un lado... Intentamos tener la mayoría de cosas en frascos. A ver, cosas así, por ejemplo, que lo hemos comprado, no lo vamos a poner en un frasco, pero semilla de calabaza sí que las podemos comprar a granel, el lino también, coco rallado, granola... La mayoría de cosas de aquí las hemos comprado a granel y obviamente pues lo utilizamos. La mayoría de cosas que podemos, si lo podemos comprar a granel, lo compramos a granel, sencillamente. O en bolsitas así, de estas tipo reutilizables de telita. Eso no quiere decir que seamos zero waste al 100%, porque por ejemplo aquí tenemos unas patatas fritas que, bueno, es que patatas fritas a granel no existen. Pero lo estamos intentando, de hecho, ahora, bueno, esto tiene un poco que ver con lo que estábamos diciendo antes, que en Santiago de Compostela, pues vamos a tener que, nos vamos a ver obligados, básicamente, a llevar un estilo de vida un poco más saludable en ese sentido y no tanto de procesados, porque no hay tiendas veganas de productos ultra procesados ahí, como acá en Barcelona, que por ejemplo te venden queso procesado, hamburguesas ya hechas y todo eso, entonces nos vamos a, bueno, vamos a incursionar un poco más en eso, pero todo lo que, como pueden ver, todo lo que podemos comprar en frasquitos, lo hacemos. Aquí guardamos ollas, platos, aquí guardamos cubiertos y aquí guardamos pues un poco más de frascos, paquetes de lasaña, para hacer lasaña, las placas, maicena, quinoa, tenemos proteína guisante, pan rallado, aquí tenemos vasos, seitán, gluten de trigo para hacer seitán, sal, bueno, cositas, backups. Ocupan ancho en la cocina. Yo creo que si me tumbo aquí, doy el largo. La verdad es que cuando nos mudamos aquí, yo no tenía intención de ponerme a hacer vídeos de cocina. No, la verdad es que no me... Ay, es verdad, no, nada que ver. A ver, hemos entrado a esta casa porque es la única que pudimos entrar. Realmente todo se dio para que entremos a esta casa. Pero bueno, no teníamos pensado hacer vídeos tampoco de cocina cuando nos mudamos. No. Nevera, que yo creo que tiene que medir 1,80. Pues bien, mido más de 1,80. Tenemos aquí lo de arroz, avena, hierba. En frascos más grandes porque, bueno, más en cantidad. Sí, obviamente más en cantidad. Aquí compramos un kilo de arroz y cabe perfectamente. Y bueno, chicos, básicamente eso es la cocina. Para que vean que no se necesita realmente para empezar a hacer contenido. Cuando yo estoy, por ejemplo, cuando yo estoy aquí cortando, hay dos posiciones. Oye, se pone aquí y yo corto un poco más así. Aquí estaría la tabla, entonces esa es como la posición, ¿sabes? Que me pongo aquí a cortar, tal, y ella desde ahí, o la otra posición, que es esta, que es la que solemos utilizar más, ¿verdad? Cuando tú te pones ahí. Sí, porque si no tapa la luz, eso es lo que pasa, y por tu mano diestra. Exactamente. Si nos ponemos así, o sea, nos cuesta un poco. Sí, sí, así, bueno, para pasar es un poco una putada. Y nada, ya está, este es nuestro house tour. Para que vean, chicos, que no hace falta tener la mejor cocina del mundo para empezar. Se hace lo que se puede. Bueno, creo que con el tiempo a nosotros nos está surgiendo porque no tenemos horno, porque no tenemos espacio, porque tenemos ideas de otros tipos de videos. Con el tiempo uno necesita expandirse y todo, pero realmente para empezar no se necesita el mejor equipamiento del mundo. Ganas. Una buena luz, una cámara moderadamente buena y listo. Así concluye, chicos, el tour. Lo acaba de decir Hans, esa es nuestra casita. No sé. No hay mucho, pero es trabajo honrado. No está mal, o sea,
Es decir, no está como súper vieja ni nada de eso, pero se nos hace corto el espacio. Se nos hace corto, se nos... ¿Puedo decir algo? Se nos hizo corto desde el primer momento que vinimos, o sea... Pero bueno, no quedaba otra Antes opción. Estábamos en una casa de 70 metros cuadrados, en la casa donde vivía antes yo en Barcelona, el año pasado, bueno, hace dos años ya, en 2018. La primera casa que ustedes vieron en mis videos y en blogs de qué comemos en un día vegano, que yo hacía en Prima Vikinga, era otra casa, pues esa casa tenía 72 metros cuadrados, creo, o algo así, y era más grande que esta, y cuando nos vinimos a esta, porque no había otra casa donde ir, era, se nos dio así, dijimos, madre mía, esto va a estar complicado. Sí, es complicado vivir en una casa tan chica, trabajando, comiendo, durmiendo, haciendo todo aquí, que no te dé la luz del sol, teniendo poco espacio para trabajar, pero bueno, hemos hecho lo que pudimos y estamos contentos ahora de poder saltar al siguiente nivel. Y esto es gracias a todos vosotros, pero especialmente a la gente de Patreon que nos está apoyando mes a mes, grandes personas. Gracias, chicos, por ayudarnos a hacer esto posible. No los vamos a defraudar, se vienen videos muy lindos, muy guays y bueno, los mejores videos de nunca, ¿no? Los mejores videos de nunca. De nunca jamás. Como hemos prometido en el video que anunciamos que nos íbamos a Patreon, nos hemos comprometido con ustedes a mejorar la calidad de los videos, el espacio, pues básicamente volvernos un poco más profesionales y bueno, cambiar de casa, aunque mucha gente no lo entienda, tiene mucho que ver con eso y ya vieron por qué. Así que gracias, chicos. Bueno, chicos, y hasta aquí el vídeo hoy. Esperamos veros por aquí también por Patreon, a los que quieran suscribirse. Les mandamos un beso enorme, esperamos que les haya gustado. Besito enorme y nos vemos en un próximo vídeo que espero que... Espero poder subir algo antes de que nos vayamos a... Hombre, a claro, por supuesto. Tienes que hacer la receta del yogur. Tengo que hacer la receta del yogur. Adiós.